días para todos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de este día. La ofrezco en acción de gracias por la vida de mi hermana Luzaida Larenas, que está de cumpleaños, y por la vida y salud de mi madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios misericordioso, concede propicio a tu iglesia que, congregada por el Espíritu Santo, se dedique a tu servicio de todo corazón y viva la concordia por la pureza de intención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Apóstoles. En aquellos días decía Pablo a los presbíteros de la iglesia de Efeso: tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha entregado. Guardad como pastores de la iglesia de Dios que él adquirió por su propia sangre. Yo ya sé que cuando os dejé se meterán entre vosotros lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de vosotros deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Pero eso, estad alerta. Acordaos que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os dejo en manos de Dios y de su palabra de gracia, que tiene poder para construir y daros partes en la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre os he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados, acordándonos de las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se pusieron todos de rodillas y rezó. Se echaron a llorar y, abrazando a Pablo, lo besaban
lo que más pena les da era lo que había dicho, que no volvería a ver, no volverían a verlo, y lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Oh Dios, despliega tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor que avanza por los cielos antiquísimos que lanza su voz poderosa, reconoced el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Dios sea bendito. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. San Pablo, el apóstol, tiene una reunión con los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Allí está reunido el apóstol con los sacerdotes de esa comunidad, y es una reunión de despedida del apóstol. Pero antes de irse, Pablo pues les da una serie de instrucciones, de recomendaciones, de enseñanzas. Entre ellas les dicen: primero, tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño. Cuídense, para decirlo, ¿no? Les dice: cuídense ustedes y cuiden el rebaño. Porque ustedes han sido puestos allí para custodiar, guardar y pastorear ese rebaño, que es el rebaño de Cristo,
Entonces cuídense ustedes y cuiden el rebaño. Y advierte luego. Es que se van a meter. Se van a meter entre ustedes lobos feroces. Entonces pilas. Porque se van a meter lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Entonces a cuidarse mucho. Es más, no solo se van a meter, no solo van a venir de fuera a querer dañar el rebaño, a querer dañarlos a ustedes, los presbíteros, y a querer dañar las ovejas. Van a venir de fuera, pero más grave todavía, y les advierte eso, van a surgir de entre ustedes mismos. Más grave todavía, porque entre ustedes van a surgir que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Es decir, los van a confundir, los van a engañar. Y esa es una advertencia que se dio en ese momento, pero que sigue siendo válida. Es más, a lo largo de la historia, el rebaño ha sido atacado. Ha sido atacado de fuera. Hoy también el rebaño, la iglesia de Cristo, sigue siendo atacada de fuera. Pero más grave es que el rebaño de Cristo, la iglesia de Cristo, también de entre miembros de la iglesia, sigue siendo atacada. Laicos que se desvían, católicos que se desvían, y también sacerdotes que se desvían, estén alerta, dice él, estén alerta, porque se van a meter. Y van a aparecer, los van a engañar y van creando. Y eso lo vemos en la actualidad. Persecución. Pero también muchos enredos y confusiones de católicos que dicen que son católicos, pero difunden enseñanzas, doctrinas contrarias a la fe católica. O que se apartan de la obediencia al Papa. Y entre esos hay laicos, y hay sacerdotes, y hasta obispos en algunos lugares del mundo, que van causando daño y van dividiendo la iglesia de Cristo. Por eso es muy importante poner cuidado. Y a la larga uno dice, bueno, entonces ¿a quién le presto yo atención? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Estos o aquellos? Y ahí nos atenemos no a la verdad que diga un sacerdote en particular, que diga un grupo en particular, que diga una comunidad en particular, sino que nos atenemos a la verdad que anuncia Jesucristo. Es que van pasando con la marcha, pero si alguno tuviera la gentileza y le dijera que estamos en misa. No cierre la puerta. Dígales. Pídales el favor, que estamos en misa. Que los derechos se piden, pero también los derechos se respetan.
Y entonces nosotros tenemos derecho ¿a qué? A rezar libremente, sin ser molestados. Los derechos de los otros también. Entonces pídales el favor. Muy bien. Es que de eso se trata, aprender siempre a exigir derechos. Que no aprendimos a exigir derechos. Uno exige derechos respetando derechos de otros, pero no estamos exigiendo. Un momentico, respeten que estamos en la iglesia, estamos en misa. Entonces pasan en silencio y siguen con la protesta por hasta adelantico. Y así todos quedamos contentos. Muy bien. Entonces, esa advertencia de Pablo, miren, cuídense. Hoy se está dando este fenómeno mucho en la iglesia católica, de esas divisiones que se meten. Y uno lo ve en la iglesia de los católicos en Alemania, que están organizando allá y que empiezan a enseñar cosas que van contra la doctrina católica, pero también en grupos, en las redes sociales, grupos que dicen, no, es que nosotros no aceptamos al Papa Francisco. Bendico, entonces tú no es católico. Es que el Papa católico es hereje. Bendico, ¿quién es el hereje? Es que el Papa Francisco, bendico, hay que mirar a fondo las cosas. Y entonces Pablo le está advirtiendo eso a la iglesia. Él es el apóstol, los presbíteros, man, cuídense. Y eso tiene que ver muchísimo con la oración que el mismo Jesús en el Evangelio hacía por su iglesia, por sus discípulos. Jesús hace una oración muy bella en el capítulo 17 de San Juan, que vemos un pedacito hoy. Dice, yo te pido, Padre Santo, por ellos. Yo te pido por ellos. ¿Por quiénes son ellos? Los discípulos, la iglesia. Para que sean uno. Oiga, para que sean uno, la unidad. Y no anden divididos. Que sean uno. Que sean uno. Guárdalos en la verdad. Oiga, guárdalos en la verdad. Que ninguno se vaya a meter a creer en las mentiras y en los engaños. Ni de un sacerdote en particular, ni de un laico, ni de un grupo, ni de la red social, ni de una página. ¿Sino de quién? De la iglesia. Cuando habla de la iglesia, hablo del magisterio de la iglesia, que no es un sacerdote, no es un obispo, es todo el conjunto de los siglos que la iglesia ha enseñado. Entonces Jesús está pidiendo, guárdalos, ellos no son del mundo, pero están en el mundo, guárdalos, protégelos. Pues esa oración que Jesús hace por nosotros, que nosotros también cuidemos nuestra iglesia, cuidemos nuestra fe, cuidemos nuestra identidad católica, que así sea. Yeah.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien después de su resurrección se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos subió al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar
la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, recemos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Soy.
Oremos. Que la participación en este divino sacramento aumente tu gracia en nosotros, Señor, nos purifique con su poder y nos disponga a recibir tus dones cada vez mejor. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, voy a bendecir a mi hermana Luzaida, que está de cumpleaños. Amado Dios, te damos gracias hoy por el regalo de la vida que le has dado a Luzaida. Te pedimos que sobre ella derrames tu gracia y que tu bendición le conduzca por el camino de la santidad. Amén. Felicitaciones a la cumpleañera. Y bueno, como siempre, seguimos rezando. Miren, esto no se nos puede olvidar. Rezar, rezar y rezar. Es el poder más grande que tenemos los cristianos. Orar para transformar este país. Cambiemos las injusticias, no creando injusticias. Acabemos con el desempleo, no aumentando el desempleo. Acabemos con el hambre, no repartiendo más hambre. Acabemos con la falta de derechos, no violando de otros derechos. Oremos, oremos, oremos. Recemos ahora el rosario, como lo estamos haciendo, siguiendo la invitación del Papa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Permanezcan en paz. Esta mañana meditamos los misterios gloriosos, lo vamos a hacer con la comunidad de San Juan, comunidad del cine de la parroquia, que entona hoy los misterios. El primero de ellos, la resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El segundo misterio es la ascensión de nuestro Señor al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita es tu frente sobre tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El cuarto misterio, la asunción de la Virgen María al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El quinto misterio glorioso, María coronada como Reina Universal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Imitemos el sí de María, aceptando siempre la voluntad del Padre. Recibamos la plenitud de Cristo, entregando el alma. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecie nuestras súplicas, para que estemos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias a la comunidad del Cine San Juan y a todos ustedes por su participación en este rosario. Mañana es jueves eucarístico, los invito a que recemos antes de la misa, a las 9:30. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz.